Y por otra parte, un muerto y un herido a manos de la policía fue el saldo de un enfrentamiento a balazos tras una breve persecución. Esto en el Valle de San Fernando. Alejandra Vázquez tiene los detalles de esto. Nos vamos a enlazar contigo, Alejandra. Buenas noches. Buenas noches. Esta tarde un hombre protagonizó una corta persecución que terminó justo a mi espalda, en la misma esquina en donde después de estrellarse con un poste de metal, perdiera la vida a manos de oficiales. Escuché de 6 a 8 disparos. Los hechos ocurrieron a mediodía cuando el sospechoso de aproximadamente 50 años de edad golpeó a una patrulla con su vehículo. Dos policías de San Fernando estaban en su carro de patrulla cuando, por razones desconocidas, el sospechoso se dio de reversa en su carro y se estrelló con el carro de las policías. Fue ahí cuando comenzó la persecución, que solo duró una cuadra de distancia. El sospechoso entró a la intersección de la avenida Hubbard y la carretera San Fernando, donde ahí chocó con otro carro. Después de chocar con el auto, el sospechoso terminó estrellándose. Ya miré que estaba la patrulla apuntando a los dos carros que están chocados ahorita. Y fue durante esos momentos que el policía disparó su arma. Uno de los ocupantes del auto chocado fue transportado a un hospital local con lesiones leves. El sujeto que diera pie a la persecución fue declarado muerto en la escena. Son riesgos de que la gente corre. Si la policía dice que se paren, no entiendo por qué no se paran. Están arriesgando su vida de ellos y la vida de otras personas. Las autoridades aún no han revelado el nombre del sospechoso, si llevaba alguna arma y qué fue lo que motivó a las oficiales a abrir fuego, ya que las investigaciones aún continúan. Desde San Fernando, yo soy Alejandra Vázquez, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.